Já! Tactaram hétero. Sabia que vendrías tarde o temprano. Es muy tarde. ¿Pero qué? ¿Eres Pax? La última bacana, quizás. Entonces, eres la última que puede hacer lo que hizo Ogos. Canalizar las tormentas, ese obelisco. Está haciendo esa barrera. Por eso Salvador quería que te encontráramos. Salvador solía traer estos caramelos deliciosos. Trajiste caramelos. ¿Trajiste caramelos? No. ¿Qué cosas más bellas solía hacer tu gente? Pero todo se acabó. Este fragmento de Anmala está casi listo. Mi último Itares se está haciendo polvo. ¿Por qué has venido? Vine aquí en busca de ayuda. Mira, no tengo derecho, pero ese obelisco podría salvar a mi gente. No puedes salvar a nadie. Nunca más. Está bien. Nada nunca termina realmente. Te... ¿Por qué tienes tantas ganas de vivir? Pronto todo el planeta... Deberías acompañarme. Mucho más fácil de esta manera. ¿Sabes? Quédate aquí en tu pequeña burbuja llorando por caramelos. Tú te habrás rendido. Pero algunos Pax encontraron una forma de luchar. Vi cómo mi amigo August dio todo para salvar a uno de nosotros. ¿August estaba vivo? ¿Salvaron a...? No. Nos salvó. Y luego... ¡August creía en ustedes! Ya veo. Quizás haya una forma. Hay un fragmento más. Gran poder de las raíces de Anmala. Suficiente para otro Hirok Itare. ¿Itare? ¿Un obelisco, dices? ¿Cómo? Muy peligroso. Muchas criaturas ahora. Y los salvajes volvieron. Todos los que van a la ciudad perdida, el fragmento de Anmala, mueren. Sí, bueno. No muero con facilidad. No termina como tú esperas. Habrá sacrificio. Y habrá dolor.
Parecen ¿qué tenemos? Ahora te guiaré a Taria Gratar. Si vuelves, quizás todavía haya esperanzas. Oh, señorita. Estás en mi mente. Puedes llamarme Atuma. Hace mucho tiempo, cuentan las leyendas, mi gente era primitiva y vivía en cuevas. Hasta que entendimos. Anmala. La anomalía. ¿Qué? Transforma. Aquel que llamaron padre le enseñó a mi gente a dominar la anomalía, tal como ustedes dominaron el fuego. Creían que las anomalías provenían de las tormentas, pero el padre les enseñó a cavar pozos de las profundidades del suelo. La anomalía le dio nuevas posibilidades a los ancestros y nuestra civilización comenzó.
Creo que la veo. La ciudad perdida. Taria Krator, la cúspide de la civilización de los ancestros. Ahora todo ha desaparecido. Todo por culpa del padre. Salvajes.
que se interesan por estas ruinas antiguas. Tal vez son fantasmas de la memoria. Recuerdos del padre, del poder que una vez anhelaron. Sí, el padre usó la anomalía para darles gran poder a sus guerreros. Los salvajes. Pero tiempo atrás, los guerreros del padre eran anormales, como tú. Quizás pueda usar su barcaza para entrar a la ciudad.
tiempo atrás, antes de que existiera la ciudad, en estas montañas, el padre descubrió un pasaje. Lo que encontró lo aterró, bloqueó el camino y prohibió el ingreso, salvo a unos pocos. Pero, con cada viaje a las profundidades, obtuvo más conocimiento, más poder, que compartió con su gente. Aquí construyó su palacio y la ciudad se construyó a su alrededor, donde se volvió aún más poderoso, pero un gran poder enceguece. Padre cavó cada vez más profundo en dirección a su pasaje. Desató cada vez más la anomalía, hasta que las tormentas comenzaron a volverse peligrosas. Con el tiempo, todo Ino se desequilibró. Reinaron el caos y la destrucción, pero a la gente aquí solo le importaba el poder y la riqueza. Fue la época más oscura.